Bienvenidos a este espacio Iglesia en Salida, soy Giovanni Krawinkel y hoy estamos en la Castellana frente a la Casa de los Heraldos del Evangelio y hoy hemos querido venir aquí para compartir los detalles que vamos a vivir en este tiempo de Navidad culminando el Adviento y que lo vamos a vivir en la liturgia y para eso le hemos pedido ayuda a los Heraldos del Evangelio por esa devoción que ellos presentan, tienen y viven en la liturgia y lo hemos visto en algunas parroquias, en la catedral y por eso nos reciben hoy en su casa y vamos a nosotros entender y leer y ver qué detalles hay en la liturgia en esta casa de los Heraldos aquí, donde también ellos nos abren su casa, sus puertas para periódicamente venir aquí a adorar al Señor, a aprender de esa devoción a la Virgen María, que siempre está aquí, la Virgen Inmaculada, y todas las actividades que de eso nos va a contar. Y nos recibe ahora el Padre Juan Pablo para ver un poco qué hacen los Heraldos, y luego el hermano César, que estará con nosotros ayudándonos con estos aspectos de la liturgia en la Navidad. Bienvenidos a este espacio Iglesia en Salida del día de hoy. Padre Juan Pablo, gracias por recibirnos y a las cámaras de Televida. Bienvenidos aquí de Televida, qué alegría. Este espacio Iglesia en Salida del día de hoy, como hemos dicho, es especial de la Navidad, pero hemos sido acogidos en la Casa de los Heraldos. ¿Dónde nos encontramos, Padre? Nosotros estamos aquí en el sector Los Prados, exactamente la Castellana. Es la calle Lorenzo de Espradel, que es esta calle que pasa por el Club Los Prados, allá hasta el Colegio Conza. El número 59, aquí es la Casa de Atendimiento Público de los Heraldos del Evangelio. Aquí tenemos una capilla, ahora jueves estamos en adoración al Santísimo y está siempre la Virgen de Fátima, cuando no está peregrinando, porque también ella sale mucho y va por todas partes. Bueno, qué maravilla, y aquí desde esta casa, muchas veces en las parroquias, en muchas liturgias, en la catedral, en la parroquia de San Antonio de Padua, vemos a los Heraldos y nos cuestionamos, ¿y por qué llevan esta túnica así, esta cruz? ¿Qué significa? Bueno, yo tengo esa cruz, la de Santiago. ¿Es la cruz de Santiago de Compostela? Exactamente. ¡Wow! Exactamente, solo que tiene unas adaptaciones propias de los Heraldos. Por ejemplo, el lado blanco que simboliza la pureza, el lado rojo que simboliza, pues, como está de Santiago, también todo el espíritu de sacrificio, de holocausto. ¿No? Y esta casa es abierta, pueden venir aquí las personas a adorar al Señor. Tenemos misas aquí continuamente, normalmente al mediodía y a las 6:30 de la tarde tenemos misas. Bueno, pues qué maravilla, nosotros hemos querido venir hasta aquí porque, Padre, nos gustaría que nos ayuden a vivir la liturgia de la Navidad y cuántas veces vamos a la misa y esa liturgia no nos dice nada. ¿Ustedes tienen, digamos, alguna devoción especial o amor especial por la liturgia? Claro, tenemos mucho amor. Monseñor Juan Cla Díaz, que es el fundador nuestro, nos insiste y nos inculca siempre, nos inculcó siempre esa devoción a llevar la liturgia con todo recogimiento, con toda observancia, lo que manda la iglesia, lo que dice el misal, en fin, llevar la liturgia de la manera más perfectamente posible. Bueno, pues hoy también nosotros que hemos hablado en producción de nuestro canal de Televida, abrir un espacio de formación en la liturgia y de cómo vivirla, pues abrimos este capítulo del día de hoy en Iglesia en Salida para seguir luego con toda la liturgia del año. Pero vamos hoy a compartir con ustedes algunos de esos detalles de la liturgia en el tiempo de Navidad y por eso le hemos pedido a los Heraldos del Evangelio que nos ayuden. Esa es una muy buena iniciativa y los felicito. Gracias. Bueno, pues vamos a entrar y luego ya usted nos dice aquí la vida un poco normal y esto es una introducción a lo que los Heraldos hacen. Perfectamente. Siga, Giovanni. Gracias, Padre, por acogernos. Qué alegría sentirme también así, acogido en la casa. Y bueno, cuéntanos un poco esta casa. Aquí hay una pequeña recepción, tiene librería, cositas, algunas cosas que se ofrecen, devocionarios, libros, muchos libros que promueven los Heraldos, sobre todo el tratado La Verdadera Devoción, que es la consagración a la Virgen, entonces difundimos mucho, y en fin, otros, ahí están las Glorias de María, algunos libros, por ejemplo, del doctor Plinio, inspirador de los Heraldos, que escribió Monseñor Juan, y algunas meditaciones también
de cosas llamadas de los heraldos, rosarios, medallas y cosas. Bueno, y veo aquí el horario de las misas de la comunidad, o sea que las personas que quieran acercarse aquí a la Casa de los Heraldos a vivir un momento especial. Y cuando grabamos esto es jueves de adoración, jueves sí, eucarístico. Exactamente. Nosotros vamos a caminar en silencio y devoción hacia la capilla donde está expuesto ahora mismo el Señor, como símbolo también de que el Señor nos acoge, acoge nuestras cámaras del canal. Y también, si usted quiere venir un jueves, estamos tratando de promover, Padre, todas las parroquias que también tienen adoración. Y entonces, cuénteme de este templo. Estos son unos cuadros aquí que muestran, pues esta es la casa madre de la orden segunda, de la orden femenina de los Heraldos del Evangelio en Brasil. Y esta es la capilla, la iglesia principal también en Brasil. Nosotros llamamos el Tabor. Hermosísima. El Tabor. Bueno, tenemos aquí cuadros. Bueno, mucha gente conoció a los Heraldos en un momento fuerte cuando el asesinato de Orlando Jorge Mera, porque vimos que su hija... Sí, ella vivió en esta casa. Ella vivió en esta casa. Cuando muchos vieron a esta jovencita vestida así y el testimonio que dio en la muerte de su padre, dijeron, ¿qué es eso en lo que está la hija de Orlando? Que en paz descanse. ¿Y de qué se alimenta para vivir esa espiritualidad? Pues ustedes van a ver ahora de qué se alimenta ella y la... El rosario, la devoción a la Virgen, y ya le cerraron la puerta, ya sí. De dejarla abierta. No, ahora el Señor nos abre la puerta y vamos a entrar con devoción a esta devoción. Después de esa acogida que el Señor nos dio en esa hermosísima capilla, yo me imagino que ahí habrán pasado muchos milagros también, que ustedes han sido testigos, porque claro, claro. Mira cómo vino tal persona y mira cómo salió. Sí, claro. Se ha dado eso. Y conversiones, para... porque ahí tenemos, atendemos en confesión y hay mucho milagro ahí. Ah, pero ya yo lo sé, ya usted sabe, si tiene que venirse a confesar, aquí puede encontrar de vez en cuando confesiones. Trataré de venir, porque tengo pendiente también algunas bueno, cosas. Bueno, es padre. Importante. Entonces, bueno, en esta casa un poco, ¿y qué más hacen en la comunidad? ¿Hacen algunas, y sobre todo en este tiempo de Navidad? Nosotros aquí tenemos todas nuestras actividades internas, aquí hacemos programas, reuniones. Hoy, por ejemplo, estamos en este tiempo rezando la novena al Niño Jesús, todo ahí arriba, ahora va a subir. Tenemos el nacimiento y en la noche pues, nos reunimos, cantamos villancicos, nos preparamos para la Navidad. Y se organizan todas las actividades. Nosotros constantemente tenemos actividades. Cuando vamos a una iglesia, a una parroquia, a una peregrinación que hacemos con la Virgen en diferentes partes, por ejemplo, estaban refiriéndose ustedes, hicimos aquí la celebración del 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, siempre la hacemos aquí en la calle, y eso necesita una organización y un planeamiento, y lo hacemos todo aquí. Entonces, yo sé de varias personas que vienen periódicamente a esta casa aquí en Los Prados, y es una invitación a que estos lugares que Dios ha inspirado a través de los Heraldos del Evangelio, pues nosotros podamos visitarlo. Ese ha sido el interés de grabar aquí hoy Iglesia en Salida. ¿Y cómo nos conectamos? ¿Dónde buscamos la información, Padre, para saber si hay alguna actividad? Bueno, nosotros estamos siempre en Internet, en Instagram, más que Facebook también, en YouTube, Heraldos RD. Heraldos RD. De República Dominicana, es aquí. Conseguirá heraldos de muchos países. Sí. Pero RD es el local. ¿En República Dominicana solo están aquí en Santo Domingo? Estamos solo aquí en Santo Domingo. ¡Qué maravilla! Bueno, entonces ya saben la dirección, Lorenzo de Espradel 59 en La Castellana, el sector Los Prados. Y el teléfono es 809-227-7265.
Estimados amigos, Salve María. Ha llegado la Navidad. Estamos preparándonos para esa noche bendita en la cual de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María nace el sol de justicia, nace Jesucristo nuestro Señor. La Navidad es un periodo entrañable, un periodo que toca el corazón de los más insensibles, un periodo que conmueve, una fiesta que toca los corazones en su profundidad. Las entrañas de nuestro ser se conmueven por el hecho de saber que el Hijo de Dios no solo se ha dignado a hacerse carne en el seno purísimo y virginal de María, sino que en breves días lo veremos nacer, darse a conocer a toda la humanidad, poder ser adorado, querido, reverenciado, venerado en los brazos purísimos de su madre. Se dice popularmente que la música es el lenguaje de los ángeles. Pues bien, sabemos que la propia noche de Navidad, los ángeles bajaron del cielo, una innumerable cohorte entonó el primer villancico de toda la historia. Villancico que oyeron los pastores con un júbilo incontenible. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Pues bien, los heraldos, siendo por así decir ángeles de esta tierra, usan el lenguaje de los espíritus celestiales, la música, para poder adorar y reverenciar al Príncipe de la Paz que se ha hecho visible y ha acampado junto a nosotros. Queremos entonces convidarles a que participen de este concierto, participen de este homenaje, participen de esta oración. Participen con su alegría, con su esperanza, con esa paz que Jesús ha venido a infundir en nuestros corazones. Estamos en uno de los salones de multiusos de esta Casa de los Heraldos y nos sentimos muy acogidos aquí, tanto que compartimos en tantas liturgias,
en tantas parroquias, en la parroquia San Antonio de Padua, con ustedes, y ya hemos oído un poco la introducción de qué se hace en esta casa aquí en Los Heraldos. Pero ahora estamos en este lugar que está adecuado al tiempo, donde termina el Adviento, que nos va preparando para este gran tiempo litúrgico de la Navidad. Y bueno, hay un hermosísimo Belén aquí que representa esto que vamos a vivir, que ahora, antes del 24, lo que nos están viendo antes del 24, pues no está el niño puesto. Así es. Están María y José a la espera. En expectativa, pero creo que todos los personajes están puestos aquí en el sentido también expectante del niño. Así mismo, tal cual. Es eso mismo. Y la liturgia de la iglesia nos prepara precisamente para este acontecimiento tan extraordinario. Porque sin haber tenido una buena preparación, como lo requiere el Adviento, nosotros no le damos el valor que se merece este misterio en el cual el cielo toca con la tierra y de una virgen nace un niño, y no es un niño cualquiera, es el Salvador de los hombres. Incluso algo que ya estaba en las Sagradas Escrituras, en las profecías, ya decía muchas claves, y nosotros en el tiempo actual releemos esas profecías, pero como que no nos dicen nada, aquello de Isaías, que nacería de una virgen, que nacería en Belén. O sea, ya los detalles de esa expectativa estaban dados, prefigurados en el Antiguo Testamento. Tal cual. La humanidad pecadora venía penando durante 4,000 años. Wow. La espera del Mesías. Y de ahí que en el Adviento tenemos las cuatro velas que se colocan. Cada vela simboliza 1,000 años de espera. ¡Wow! Mire qué interesante. Sí, señor. ¿Se imagina usted? Todos los patriarcas, los profetas, todos los justos, los jueces, todos los personajes del Antiguo Testamento, ellos, precisamente guiados por el Espíritu Santo, ellos vivían en esa espera, ¿no? Más nadie había sido digno de tener ese acontecimiento, sino única y exclusivamente aquella que estaba destinada desde toda la eternidad, predestinada por Dios para ser la madre del Salvador, es decir, una mujer. Por una mujer entró el pecado en el mundo y es por una mujer que viene la salvación al mundo. Y por eso ahora entiendo por qué dice que cuando se cumplió el tiempo es que apareció, o sea, que no fue algo, qué bueno que usted dice que ya estaba predestinada desde antes, porque el Señor esperó el tiempo en el que ella también venía, o sea, la elegida para recibir al Mesías. Y cuando ese tiempo se cumplió, entonces sucedió. Así mismo. Qué maravilloso. Esa plenitud de los tiempos. Y por eso, Carl Wicker, me llama muchísimo la atención la liturgia de la iglesia que considera para este acontecimiento cuatro misas, ¿no? La víspera de la Navidad, que es este domingo, que coincide con el cuarto domingo de Adviento, más ya en la víspera, la iglesia sabiamente, ¿no?, nos coloca unas lecturas preciosísimas, las cuales tienen una antífona que, si me permite, yo les voy a compartir aquí a ustedes la antífona inicial de la misa de la víspera de Navidad. Usted tiene aquí el misal, le hemos pedido que nos comparta los detalles en la liturgia, porque, señores, nos pasa a todos los católicos, adolecemos de esa formación, y el programa de Iglesia en Salida de hoy hemos querido centrarnos en los detalles que tiene la liturgia, que cada año la iglesia nosotros vivimos en este tiempo. Acuérdense que venimos de vivir estos domingos de Adviento que fueron preparatorios para entender la liturgia, que ciertamente, recuérdense que toda esta liturgia nos lleva a vivir una vida plena, a esa última venida del Señor, sabiendo que es una venida intermedia que viene a través de la liturgia. Así que estén atentos, porque la clave de entender la Navidad como tiempo litúrgico y lo que la iglesia realmente quiere con lo que nos quedemos está justamente aquí en la liturgia y en el misal y en las palabras que, celebrando esta liturgia, los sacerdotes van a decir.
En este punto queremos llamar la atención de que cuando vayamos a estas liturgias estemos atentos. Como a veces, como decimos los dominicanos, padre, se nos va la guagua. Y cuando llegamos a la misa, venimos cargados de tantas cosas, las palabras pasan por el oído así, sale por el otro y no se nos quedan. Por lo tanto, vamos a hacer el ejercicio de verlas, conocerlas y luego vivirlas. Porque aunque uno se las sepa textualmente, si no la hace en su vida carne, pues pasa. Así que qué bueno que podamos compartirlo. Y son cuatro misas que va a tener el tiempo de Navidad. Recalco y recuerdo esto que ha dicho el Padre. Este año 2023 coincide que el cuarto domingo de Adviento es la víspera de la Navidad y vamos a celebrar ambas liturgias el mismo 24 de diciembre. Esto mismo. Y así tenemos como la misa vespertina de la vigilia de la Navidad, la antífona de entrada, el comienzo de la misa, empieza así. Hoy vais a saber que el Señor vendrá y nos salvará, y mañana contemplaréis su gloria. Esas palabras, ¿dónde las encontramos? En Éxodo capítulo 16, versículos 6 al 7. Es decir, ya tenemos desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, cuando él, como prefigura del Salvador, fue en la misión de rescatar a su pueblo, sacarlo de la esclavitud del faraón, la esclavitud de los egipcios, que penaban terriblemente, pues llegó ese día extraordinario de la libertad de esa esclavitud. Más, ¿qué peor esclavitud? Más que someterse a un rey, a un tirano, es la peor esclavitud, la del pecado. Jesucristo vino a romper las cadenas del pecado, porque con el pecado nos hacemos amigos de Satanás. Y ese es el peor faraón que existe, ¿eh? Así que el nacimiento del Salvador debemos considerarlo desde ese punto de vista. Debemos agradecer que ese niño nos vino a liberarnos de esa cruel esclavitud y a darnos la libertad de los hijos de Dios, la libertad de la gracia, la libertad de los méritos por amor de Dios, ¿verdad que sí? Esta es como la bienvenida en la liturgia de la Navidad, diciendo, hey, no importa cómo hayas venido a vivir este tiempo, no importa la carga de cosas que hiciste este año, en el que caíste, porque ahora el niño renueva ese amor y lo equipara, qué bonito que usted dijo, que lo equipara con el yugo que tenía ante Israel de un rey que les oprimía, a lo que nos hace el pecado a nosotros, que nos vuelve definitivamente esclavos y a veces estamos en un círculo y no sabemos salir de ahí. Así que esta primera antífona nos da la bienvenida del perdón. Qué maravilloso, Padre. Tal cual, porque el niño Dios viene a darnos la paz. Por eso cuando los ángeles fueron a anunciar a los pastores que había nacido el Salvador, ¿no?, el Mesías, el Señor, Él nos dice, ¿no?, lo encontraréis envuelto en pañales, etc. Y a las tantas nos dice la liturgia, usted recuerda bien, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Cuáles son esos hombres de buena voluntad? Son aquellos que están en la gracia de Dios o que quieren recuperarla, ¿no? Quieren reatar la amistad con Dios. Esa es la paz que nos trae la Navidad y el perdón. Puede ser que hayamos andado por caminos turbios, por vías tortuosas, más es este tiempo en que el niño Dios viene a tocar nuestros corazones, la puerta de nuestro corazón y decir, ¿quieres que yo nazca en tu corazón como nací en Belén? Pues imita a mi madre y a mi padre, es decir, sed santos. El deseo de la santidad es el que nos trae esta Navidad, ya que estamos encharcados, inundados, saturados de pecados de todo orden, como vemos. Eso me hace acordarme de este pesebre vacío. O sea, así muchas veces está nuestro corazón como un pesebre vacío que no tiene a Jesús. Realmente, ¿cuánta gente hoy está celebrando la Navidad, entre comillas,
pero sin Jesús, ¿qué Navidad es esa? No, la iglesia a través de, miren qué bonito, y solo hemos tocado la primera parte de la liturgia de la primera noche, y ya lo que está diciendo es que yo quiero nacer de nuevo en ti, tu pesebre está vacío, yo quiero estar en ese pesebre que es tu corazón. Y yo sé que hay muchas familias, hermano César, hay muchas familias que tienen un nacimiento vacío a propósito porque van a celebrar en las vísperas, sí, los hermanos del camino neocatecumenal, ya es una, claro, tradición de nosotros, sí, y lo dejamos todo Adviento vacío a propósito porque en la celebración que vamos a hacer con los hijos y en la casa, sí, una liturgia doméstica, vamos a poner el niño, a entronizarlo. Muy bonito. Pero aquí hay que volver a decir, si el corazón es ese pesebre vacío, tiene la oportunidad de, al vivir en la liturgia de la Navidad, de acoger al niño. Eso sí es bonito. O sea, que el niño quiere ir al pesebre en nuestro corazón, no importa cómo esté ese pesebre. Y usted vea una cosa. ¿A quién es que invitan los ángeles a adorar al niño nacido en Belén en esa humilde gruta? Él no va a tocar las puertas de Herodes, porque en ese palacio hay de todo. Hay risas, hay comilonas, hay de todos los lujos que usted quiera imaginarse, pero los ángeles no van a tocar las puertas de Herodes. Tampoco los ángeles van a tocar las puertas de los fariseos, de los escribas, de los doctores de la ley, porque ellos están pensando que con la interpretación de la ley ellos ya encontraron la salvación. Y eso no es la salvación, porque la salvación es Jesús, la gracia que Él nos trae para cumplir la ley. Y así tenemos que Dios también en estos tiempos, Él toca las puertas y nos llama por medio de sus ángeles. Esta época es de ángeles. Mire, que visitan, no los palacios, a no ser que sean palacios santos, como el de los Reyes Magos, porque los hay, ¿verdad? Dios no excluye a nadie, y por eso es que junto al pesebre encontramos humildes pastores y reyes nobles y sabios, porque lo importante está que tú tengas en tu corazón a Dios nuestro Señor, sea en la riqueza, sea en la pobreza, sea en la salud, sea en la enfermedad. Los ángeles tocan las puertas de esos corazones. Y yo me imagino que esos pastores esa noche, cuando sin esperarlo, de repente en esa humildad que ellos vivían en el tiempo, bajo la naturaleza, y se le aparecen estos ángeles. Y mire eso, que el Gloria lo cantamos en todas las misas los domingos, y lo que nos está recordando es el momento en el que esos ángeles visitan a personas tan sencillas, porque muchas veces nosotros rechazamos, decimos, no, pero que a mí no puede ser que se me va a aparecer un ángel, a mí no, será el fariseo, será el rey, pero no a mí. Al escriba, al doctor de la, sí, ley. Y claro, es así, es la sencillez que se dio. Tal cual, es que Jesús nuestro Señor, Él quiere siempre tener en torno de sí almas que sean admirativas, inocentes. Precisamente en esta Navidad tenemos el afán de las riquezas, el afán de los regalos. No quiere decir que sea malo los regalos, muy bueno, pero eso no es lo principal. Lo principal es tener un corazón inocente, admirativo, que quiera amar realmente a Jesús en su corazón y quiere en esta Navidad, quiere entregarle eso. Y tenemos nosotros estos pastores, nos dice la liturgia, que después de que escucharon ese anuncio, ¿qué hicieron ellos? Ellos no se quedaron ahí tranquilos, ellos fueron corriendo a anunciar a otros que andaban cerca de la región para adorar al Salvador. Wow, es decir, evangelizaron ahí. Evangelizar. Fueron, wow, los primeros evangelizadores de la natividad del Salvador. ¿No? Qué buen detalle. Y padre, vuelvo y recuerdo, cuando usted escuche el Gloria los domingos, acuérdese, claro, de que usted puede ser o es uno de esos pastores. Uno de esos pastores, que, claro, fueron corriendo. Tal cual. Y mire, Arwinke, tiene aquí la antífona de la misa de medianoche. La misa que le llamamos de misa del gallo. Misa del gallo. La misa del gallo. Mire la antífona. No le voy a leer las oraciones, pero la antífona nos ubica en este misterio. Dice: el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, 7. Porque el Hijo de Dios, infinito, eterno, Él
por designio altísimo de Dios, toma nuestra naturaleza humana. La naturaleza divina con la naturaleza humana se unen ambos por obra del Espíritu Santo en las entrañas purísimas de María. Y este misterio, el de la misa de medianoche, nos habla cómo en la noche de los tiempos, en la noche de la maldad, porque nada más terrible que el ser humano cuando no está en la gracia. Todas las crueldades, todos los horrores se puede esperar. En esa noche de los tiempos viene la luz que nos salva y nos trae la salvación. Y bueno, aquí está, voy a tomar, padre, el niño, porque en el momento que se da esta misa, ya debemos entonces entronizar al niño. Muchas parroquias incluso, y como lo ven aquí, no tienen al niño puesto, pero va a ser colocado para esa misa. Y nosotros, aunque lo estamos grabando en un momento previo, pero yo quiero poner ya al niño donde va, en su pesebre. Tal cual. Porque toda la liturgia y lo que vamos a seguir leyendo ya es con el niño Jesús que ha entrado ahí. Y no sé, me siento como que esa oración que usted ha hecho ahí, que viene de un salmo, eres mi hijo amado, no solo es para Jesús, sino como que el Señor también a cada uno de nosotros nos lo dice, padre. Claro, tal cual. Porque, hermano César. Porque mire, usted acaba de tocar algo muy interesante. La oración colecta de la misa del día de Navidad, o sea, del 25 de diciembre, ¿qué es lo que nos dice? Mire, dice: oh Dios, que de modo admirable has creado al hombre a tu imagen y semejanza, y de un modo más admirable todavía, restableciste su dignidad por Jesucristo, concédenos compartir. ¿Compartir qué? Los dones, los privilegios, muchísimo más. Compartir la vida divina de aquel que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana. Y luego dice: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, contestamos. Ese es precisamente la invitación. Participa de la alegría que yo tengo con mi Padre. Ven a participar de la familia divina. Nosotros somos divinizados por la gracia de Dios cuando recibimos el bautismo. Y si lo conservamos, tenemos la vida divina dentro de nosotros. Esa vida divina no la da el papá ni la mamá, ni la dan los libros, la da el Salvador, el Mesías que se encarna y que viene a morir por nosotros. Qué cosa, aparentemente, qué paradoja. Sí. El niño viene abierto los brazos, lo vemos, y muchos autores dicen: el niño ya nos decía, voy a morir por ti en la cruz. Wow. Es decir, en el nacimiento contemplamos la cruz, que no podemos dejarla de contemplar. Vivimos días en los cuales como que pasamos por una segunda pasión. La primera, la de nuestro Señor Jesucristo. La segunda, la pasión de la Santa Iglesia. Tantos pecados, tanta confusión que se ve en estos días. Entonces, esa cruz la debemos tener bien presente en el pesebre, que no sea solamente alegría, sino tiene que estar también la nota de la cruz, del dolor de nuestro Señor. Y ese niño no sería feliz si nosotros no lo acompañáramos en esa perspectiva. Pero Él, al ser el príncipe de la paz, nos va a dar precisamente la victoria. Como dice aquí la antífona, perdón, un salmo dice: Dios ha contemplado la victoria de su brazo. Y es ese brazo que nos va a dar la victoria, el brazo de Dios, por medio de María Santísima. Y aunque nosotros lo vemos hoy muy bonito, muy adornado con luces, en este sentido de la cruz que usted dice que el Señor inicia mostrándonos sus brazos abiertos, realmente no fue un tiempo fácil, fue un tiempo muy difícil, en un lugar muy difícil, con un rechazo de toda la sociedad de Belén por varios motivos, y ahí decide que el Señor les ilumina, entren aquí y va a dar, pero no era que fue que cayeron simplemente en un lugar, pero es que ya estaba profetizado
cómo él estaría rodeado del buey, de la vaca, del, o sea, esos elementos que hoy a veces en nuestra vida también están en, alrededor de nuestro pesebre, sí, y no lo contemplamos. Qué maravilla, hermano. Porque las penurias de lo material se ven superados casi al infinito por los personajes que están en el pesebre. Es decir, esa gruta, esa cuna, nunca tuvo tanto lujo como Jesús haber nacido junto en los brazos de su madre y de su padre San José. Es decir, las dos figuras exponenciales de la humanidad. Qué mejor palacio, qué mejor lugar para el Salvador nacer, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, qué maravilla que la liturgia de las vísperas, o sea, la misa del gallo y la misa de la Navidad, ¿qué otro detalle podemos encontrar en la misa de la Navidad para culminar con las otras tres misas, introduciendo un poco, pero que estemos atentos a esta liturgia del 25? Pues podemos encontrar también cómo el Salvador, ¿no?, al nacer en la misa, que le paso a comentar, de la aurora, es otra de las misas que tenemos. Tenemos la misa de la víspera, tenemos la misa de gallo, tenemos la misa de la aurora. ¿Qué es lo que nos dice la liturgia? Se basa en Isaías, capítulo 9, versículo 2 al 6, y también de San Lucas. Hace una unión de ambos trechos y nos dice la antífona: hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor y es un nombre admirable. Dios, príncipe de la paz, Padre perpetuo, y su reino no tendrá fin. Aquí tenemos el gran regalo que nos da Jesús, que su reino no tendrá fin. Alguien dirá, no, pero eso es en el cielo. No, debemos saber que Él es el Rey victorioso. Él va a implantar su reino aquí en la tierra, con nosotros, sin nosotros, a pesar de nosotros. Él viene a instaurar su reino, como lo dijo en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Ese venga a nosotros tu reino significa hágase. Es decir, es un decreto de Dios. Y nosotros, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros dramas y problemas, tengamos esa certeza, esa esperanza, que el Señor vendrá a reinar efectivamente. ¿Cómo será eso? No lo sabemos. Dios hace de los imposibles, los hace realidad. De dos ancianos puede nacer una persona. De personas estériles puede Dios hacer nacer otro ser. De una virgen puede nacer un niño. Y ese es el gran misterio. Debemos confiar en la intervención de Dios en los días de hoy. Además, porque lo decimos todos los días en el Padre Nuestro, ahora que usted lo dice, invocamos que venga tu reino, venga tu reino. Y todos los días le pedimos al Señor, venga tu reino. Ya el reino está instaurado hasta, dice, por siempre. Eso es una gran esperanza, porque cuando todo parece que se está derrumbando, cuando parece que los reinos de la tierra, todos los sistemas políticos y todo lo que estamos viviendo, ideologías, nos metemos en miedo, hermano, y decimos, no, pero el reino de Dios desapareció. No, usted acaba de decir que es una promesa hasta el final de los tiempos. ¡Wow! Eso es buenísimo saberlo. Es un asunto de fe y debemos tener esa certeza que Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Qué alegría! Sí. Oiga cómo lo dice, Dios con nosotros. Con nosotros. Es el Emmanuel, cada vez que lo veamos, no solo en el pesebre, Dios con nosotros. Entonces, bueno, esta es la liturgia del 25. Vamos terminando esa y viendo un resumen de las tres siguientes que vamos a vivir. Recuerden que la Navidad termina como tiempo litúrgico con la celebración del bautismo del Señor en enero. Nosotros tenemos próximamente el domingo, después de Navidad, de este domingo, tenemos la gran fiesta de la Sagrada Familia. Ah, wow, mire cómo Dios nuestro Señor aprecia tanto la familia, que Él quiso nacer en una familia. Extraordinario. Y ahí tenemos ese misterio de la Sagrada Familia. Para luego, tenemos pasada los días de esta Navidad, ya nosotros entramos en la Epifanía, la manifestación, la fiesta de los Reyes Magos. Y finalmente, este tiempo de Navidad es muy cortico, ¿sabe?
Muy sí, corto. 4 semanas más o menos. Prácticamente. A veces uno queda como que con ganas de que sea más largo. Y tenemos ya después, posteriormente, después del sábado 6 de enero, fiesta de los Reyes Magos, tenemos el domingo de la fiesta de la solemnidad del bautismo del Señor. Y así el tiempo de Navidad termina, ¿no? Y nos preparamos para ver la vida pública del Salvador. Es decir, todo es una preparación, ¿no? Y qué bueno que la Iglesia lo pone, inicia el año con el Adviento, el año litúrgico. Continúa con, y están como unidos, es que ahora lo entiendo, con el Venga a tu Reino, el Padre Nuestro, se me ha quedado ahí, es el Adviento, venga, venir, Adviento, sí. Y luego viene el Reino, el Señor dice, óyeme, vuelvo y renueva su amor hacia nosotros, que aunque lo podamos ver en ese amor en la cruz, y aquí en este salón tenemos una cruz hermosa ahí que podemos ver, pero aquí mismo tenemos su cruz inicial que fue, y qué rechazo, cuánto sufrieron también José mucho. Y María sufrieron mucho. Aquello debe profetizarle luego que una espada también le atravesaría el corazón. Claro. Pero los silencios de José, José que no habla, pero José que resiste, José que lleva la autoridad, que salva al niño. ¿Ustedes se imaginan que le diga el ángel, sal corriendo porque Herodes quiere matar al niño? Sí. Y él cruzando entre cadáveres, sabiendo que pueden matar a su hijo, pero sí, también que su responsabilidad era la de cuidar al Mesías. Fue un dolor bien fuerte, pero José resistió. Y usted vio, José, ¿cuántas veces la liturgia de la Navidad nos habla de que el ángel le dijo en sueños a San José? Es decir, a veces hay sueños que son inspirados por Dios, tienen algún mensaje. Mire San José cómo él fue fiel a ese mensaje del ángel y él no dudó, no le dio dilación. Salió inmediatamente. Si él hubiera dicho sí, pero mañana mejor, porque voy a planear mejor las cosas, quizás la historia hubiera no sido, sería. No, si sí, se hubiera metido en miedo. No, yo me muevo de aquí porque estoy segurito y está ahí, pero estaba la intemperie. Pero bueno, esta historia y la que vemos aquí, hemos querido compartir con ustedes porque la liturgia se tiene que hacer carne en nosotros. Y nosotros hemos querido grabar este programa, hermano César, porque ¿cuántas veces vamos a la Eucaristía y ni siquiera oímos las palabras que dicen? Y miren cómo hemos introducido un poco y le queremos dejar el sabor para que usted cuando vaya a la liturgia, vaya a la misa, a la Eucaristía, pues diga, ay Dios, siempre lo dijeron y no me había dado cuenta. Y sabe que usted al decir lo de la liturgia es impresionante, porque nosotros cada año vamos renovando y asistimos a la misa de Navidad. Ya después tenemos la cuaresma y todos los tiempos, el tiempo litúrgico con los diferentes ciclos, ¿no? Tenemos que la liturgia, ¿qué lo que es? Es el acompañar de la vida, pasión, muerte y resurrección del Salvador, los cuales se renuevan de una forma más profunda que incluso en los mismos días del Salvador. Porque conforme pasan los tiempos, no es como las cosas de los hombres que pasan de moda y ya se olvida. Y mucha gente que era famosa, que murió, está ya en el cementerio. ¿Quién se acuerda de ellos? En cambio, con lo que es eterno, lo trascendente, no pasa. Cada año recordamos y eso se revive de acuerdo a la fe que tenemos. Se revive con mayor intensidad. Por lo tanto, alguien dirá, qué dicha, Carl Winkler, haber vivido en la época de Jesús, de haber sido un pastor. Hombre, eso mismo usted lo tiene hoy, usted lo puede vivir hoy si su corazón está en sintonía con el Salvador, con el niño Dios, está en sintonía con esos ángeles que van tocando la puerta de nuestros corazones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que recogerse un momentico, hay que sacar un tiempito y estar en actitud de expectación, como decía Carl Winkler, en actitud de meditación, de contemplación de este misterio. Y le aseguro, usted no sale con las manos vacías. El mejor regalo lo podemos recibir, no tanto material, sino el mejor regalo al pie del pesebre. Hagamos esta práctica y nosotros habremos hecho una santa y feliz Navidad. Qué bueno, y que al contemplar estos personajes nos veamos reflejados en ellos y también
nos regocijemos con que Dios haya actuado en su vida. Qué bonito que hoy podemos, al recordar esto, acordarnos de la pureza de María, su inmaculada concepción, que nos recordemos de el patrocinio de José, cómo José protege, cuántos seminarios ponen su esperanza, por ejemplo, en José, y ven que se manifiesta el poder de Dios a través de su intercesión. Y nosotros los dominicanos aquí, hermano Suecia, tenemos una imagen que nos recuerda siempre, siempre esto. Como usted lo dijo al principio, cuando fueron los pastores, ¿cómo es que dice la cita de Lucas? ¿Fueron y qué? ¿Encontraron? Encontraron al niño envuelto en pañales. Acostado. Acostado en un pesebre. ¿Y quiénes estaban? Y estaban María, su madre, y su padre José. ¿Qué imagen es esa? La Virgen de la Altagracia. La Virgen de la Altagracia es un pesebre. Es un pesebre. Es un pesebre. Entonces, cuando vemos a la Virgen de la Altagracia, yo espero que todos tengamos una imagen de la Virgen de la Altagracia en la casa, estaremos todo el tiempo acordándonos del misterio del nacimiento, y es casi la única advocación en que pone textualmente, por eso yo defiendo cuando hay dudas de que esa imagen que es tan sencillo que es Lucas, creo que 2:15, no me acuerdo. Sí. Y el otro detalle que no quiero que se me pase, aunque ya Luis me está haciendo seña, de que el hermano ha dicho aquí cuando ha leído las oraciones, las citas de donde salieron. O sea que no, aunque hayan citas inspiradas en la liturgia, también tenemos un contacto con las escrituras en el momento que escuchamos esas oraciones. Qué maravilla. Eso no es una cosa inventada, es de la Sagrada Escritura. Y lo que usted acaba de decir, no podemos olvidar que el primero de enero, del 31, primero de enero, nosotros tenemos la gran solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Es un dogma de fe que nosotros los católicos lo proclamamos en el mundo entero, porque por María nos vino la salvación. Ella, al ser la Madre de Dios, fue aquella que cautivó de Dios aquello que era imposible, es decir, que el hombre, ¿no?, fuera perdonado de su pecado y que Dios se encarnara. Pues Dios no se hizo ángel. Y esa es la gran rebelión que hubo en el cielo con Lucifer, porque él, como ángel, quiso que el Hijo de Dios se encarnara en él. Ay, y Dios pudiera decir, este es mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pero de tal manera lo cegó el orgullo, porque por una mujer entró el pecado en el mundo y por una mujer vino la salvación. Es decir, Lucifer, el gran enemigo del Salvador, tiene como la mayor derrota de él fue que una mujer lo venció, y esa mujer es María. Dios mío, y además que eso que usted acaba de decir es tremendo, o sea que no se hizo ángel. Lucifer se hizo ángel, pero no se hace carne con nosotros. El que se hace carne es Jesús. De toda manera, de tal forma que cuando Lucifer se nos acerque, quiere que caigamos en ese mismo pecado que él hizo de creernos dioses. Pero cuando se nos acerca Jesús, ama nuestra humanidad. No, hermano, te ha dicho una cosa muy grande. Pero bueno, quiero terminar esta parte rezando un Ave María juntos e invitando a todos los que nos ven y escuchan a rezar un Ave María delante de este gran misterio que la liturgia lo quiere hacer carne de nuevo. Yo les invito nueva vez a que en la liturgia de la Navidad, y no solamente estos domingos especiales, sino cada día en la semana también, lo vivamos. Sí. Así que bueno, hacemos un Ave María junto con ustedes y no, miramos y contemplamos el misterio de la Navidad. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Niño Jesús, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, castísimo esposo de María, ruega por nosotros. Bueno, pues culminando ya este espacio y después de haber vivido
lo que la liturgia nos ha traído siempre, que a veces nosotros hemos sido los despistados en ir y no vivirla, pues es una invitación ahora a que lo vivamos de manera diferente. Y me gustaría, Padre, que envíe un mensaje final en este tiempo de la Navidad a usted, que es de Colombia, pero que lleva años ya viendo cómo vivimos la cultura dominicana, Padre, un poco a lo loco. Pero bueno, mándenme un mensaje a ver si nos sosegamos y vivimos, aún con nuestra manera alegre de ser de los dominicanos, este tiempo especial de la Navidad. No, la Navidad siempre es un tiempo alegre, porque Dios, nuestro Señor, nos dio su Hijo y vino para redimirnos. Solo que estamos en tiempos difíciles. Y esa alegría no puede dejar. Hay una cosa en el espíritu humano que la alegría no puede dejar de ver las partes, las sombras, digamos así, de la vida. Así como un pintor pinta luces y pinta sombras, así es nuestra vida también. Nosotros no podemos dejar de ver las sombras, cuánta cosa triste que vemos en el mundo de hoy, y por el cual nosotros debemos pedirle al niño Jesús que intervenga, que ponga en orden las cosas, que organice. Y ese es el verdadero espíritu humano. El espíritu humano no puede ser solo alegría, solo luces. Sería una pintura como sin gracia, si no hay unos lados de sombra que Dios a veces permite en nuestra vida y que nosotros debemos aceptarla porque es la voluntad de Dios. Entonces, deseamos muchas alegrías también en esta Navidad para todos y cada uno de los que nos acompañan, los televidentes, pero también deseamos que esas sombras que Dios permita que haya en sus vidas, pues las aceptemos con resignación, con bondad. Eso nos va a hacer crecer en amor, en fe, en Dios nuestro Señor. Eso sería. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos los que aquí nos acompañan, sobre Giovanni, todos los que promueven este programa Iglesia en Salida. Así es, Padre, y gracias por acogernos. Y esto ha sido solamente una introducción, porque luego queremos venir a hacer una Iglesia en Salida, trabajando ya directamente con todo lo que hacen los heraldos, la parte vocacional, cuántos son, dónde están en el mundo, y ver también si podemos incluso llegar a esa casa en Brasil. Tengo de verdad un deseo de estar ahí también con la hija de Orlando, porque soy cercano un poco a la familia, y ver los milagros que aquí el Señor hace, porque si lo hacen ustedes, lo puedes también hacer en nosotros y en todos ustedes. Gracias, Padre, Giovanni, por recibirnos. Siempre es su casa. Dios lo bendiga. Agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón su asistencia a este concierto, pero sobre todo que usted haya querido unir su devoción y su fe a la nuestra para adorar al niño Jesús, que también nace en estos tiempos en una noche fría, donde hay tantos corazones que se cierran a su luz. Agradecemos también el hecho de que usted haya querido difundir esta alegría compartiendo el link, compartiendo el enlace con tantos amigos y tantos contactos. Y por último, en nombre de nuestro muy querido fundador, Monseñor João Escoñamiglio Cladías, les deseamos a todos una santa y feliz Navidad. Que Niño Jesús pueda ser recibido en sus corazones y pueda alojarse en ellos, llenándolos de paz, de amor y de luz. ¡Feliz Navidad! Hemos concluido este espacio de Iglesia en Salida del día de hoy, un programa especial sobre la Navidad y sobre la liturgia. Si usted lo vio antes del día de la Navidad,
pues aproveche, quite el niño Jesús y entronícelo en su casa con su familia poniéndolo en el pesebre. Un gesto, como hemos explicado en la entrevista especial con el hermano César, de entronizarlo en nuestro corazón, que es el pesebre. Y si lo vio después que pasó el tiempo de Navidad, pues este tiempo que culmina, como nos ha explicado el hermano César, con el bautismo del Señor, que se quede marcado para todo el año. ¿Qué es esto más bonito? De que en cada misa, cuando escuchemos el Gloria y cuando veamos esa imagen de la Virgen de la Altagracia, nos acordemos que el Señor ha querido nacer en nosotros. Esperamos que con esto hayamos todos aprendido de la importancia de la liturgia, de aprender a escucharla y sobre todo a vivirla. Esto es Iglesia en Salida y yo soy Giovanni Krawinkel.